recibimos con un fuerte aplauso a Viviana Dacilio, bienvenida. ¡Buen día! Qué lindo estar acá. La verdad, cuando venía entrando, hice cosas que hacía siempre. Claro. Como que acá no pasó nada. De hecho, entré maquillaje y dejé las cosas en el vestuario. Y Valentín me dice, están mis cosas. Y digo, ay, perdona. No, te preocupes. Qué cosa linda. Bueno, ¿cómo estás? Qué lindo, contenta. La verdad, disfrutando esta nueva etapa, disfrutando de mis 50. ¿Te sentís rara? ¿Como que te falta algo o no? Estoy feliz de poder dormir sin tener que apagar las 34 alarmas que, viste, que soy de las que. Claro. Ponía. Yo soy igual. Claro. Por no las 34, dudas, ¿no? Pero. Pará, pero ¿qué proceso? La primera que era empezaba. Seguro. Y bueno, cuando estaba trabajando en la radio, la primera, 5:30. 5:45. Ah, que esos son los mejores minutos. Son los mejores minutos de tu vida. Liliana, pero este cambio que realizaste ahora, ¿es un cambio que lo pensaste mucho? Bueno, es una decisión familiar, es una decisión de pareja también, ante la posibilidad que Conrado tenía de presentarse a un cargo que le podía representar en su carrera posibilidades de desarrollo, de crecimiento, que implicaba así una mudanza. En principio pensamos, bueno, si esto se llega a dar, nos mudamos todos, incluidos los perros. Después lo fuimos procesando un poco más y entendimos que lo mejor era, en esta primera etapa, tener como dos sedes, ¿no? Caracas, Montevideo. Sí. Y en eso estamos. Son los primeros meses, ha sido todo muy vertiginoso. También es una linda oportunidad para nosotros que estamos en... Ayer cumplimos 8 años de casados, llevamos 10 años de pareja. Es una oportunidad también de encontrarnos en otro momento, claro, ¿no? En nuestras, claro, vidas. Uh-huh. Y apoyándolo a Conrado en esto, que representa un crecimiento profesional, un desafío. ¿Y cómo ocupás los espacios? Porque en esta primera etapa decías, no estamos juntos, ¿no? Como que estamos en dos sedes diferentes. Tenemos dos sedes. Ahí está. ¿Y los espacios libres son difíciles de llenar o no? Bueno, es que en verdad tengo muchos proyectos andando, otros en construcción, y disfrutando también de tener ese tiempo de, que de a veces... De hacer otras cosas, claro. De hacer otras cosas y de ocuparme un poco más de esa Iliana que quizás había abandonado un poco, de reconectar de vuelta con mi cuerpo, de hacer ejercicio, de ocuparme de más de mis afectos, de estar un poco más presente, porque todos sabemos que trabajar en los medios y a veces tenemos más de un lugar de trabajo, ¿no? Eso te implica a veces muchas renuncias. Martín ya es un... Que lo estamos cuidando. Me lo están cuidando, ¿no? Martín es un hombre, ya tiene, ¿no?, su propio proyecto de vida. Y también eso te permite, bueno, soltar un poco, ¿no? Solté, claro, un poco al nene. Cada tanto, ¿no? Sí, obvio. Cada tanto, si quieres saber por dónde está la cuerda. Pero bueno, tengo una etapa en la que estoy disfrutando. Tengo esta posibilidad ahora de subirme a las tablas y hacer monólogos de la vagina, que ya vamos a hablar de eso, que para mí estuvo y está siendo también toda una aventura y un desafío. Empiezo ahora también con un proyecto con La Diaria, saca ahora su programa periodístico por streaming, y voy a estar participando con algunas pastillitas con informes, entonces eso me conecta también con esa Iliana periodista, claro, y eso también me tiene entusiasmada. Volví a los rodajes, volví a la producción, volví a levantar el teléfono, ¿no?, a buscar historias. Que es un poco lo que a mí también me gusta del periodismo. Que no se apaga nunca eso, además, ¿no? No. Puede reconvertirse o estar desde otros lugares, pero está siempre presente. Ese bichito, el bichito de periodista siempre va a estar. No me considero... En este momento se me haría muy difícil decir soy ex periodista. No, claro, periodista va a ser toda la vida. Sí, sí. Como los jugadores de fútbol, claro, que no le gusta. No, ex jugador, no. Más allá que te despertás un poquito más tarde, te despertás, sí, y chequeás los portales así a ver qué está pasando, ¿no? Sí, claro. Y pero desde otro lugar. Claro. No con eso del chequeo y pensando en que... Sí, en que... La nota. La nota, en fuentear, ¿no? Claro. Y estar atenta como a eso. Te permite otra mirada. Y a veces también dije, ay, qué suerte, qué lejos que estoy de todo esto. Esto es quilombo. Pará, y hablando de esa mirada que decís, ay, qué lindo, mirás el mosaico que hicieron. Me encantó.
¿Me lo puedo llevar? Obvio, obvio. Con la pantalla y todo, me vendría bárbaro. Falta, obviamente que faltan la pantalla habría que chequearlo, ¿no? Pero el mosaico. Bueno, ahí estoy, mirá, Martín, chiquito. ¿Qué etapa elegirías de todas esas? Porque obviamente son diferentes momentos de tu vida. Si tuvieras que volver atrás... Si tuviera que volver atrás, que ay, qué buen ejercicio. Y creo que la niñez de Martín, para mí fue todo un aprendizaje y todo un desafío, el mayor desafío, acompañar a Martín en esos primeros años fue realmente lindo. Chiquito y qué grande está. Después esa foto, bueno, ahí que estamos en el Plaza Primero de Mayo, sí, ¿no? Sí, claro. Yeah. Ahí él me contrató a mí como presentadora del Festi de Asaltantes con Patente. Qué tremendo. Así que está buenísimo. Después ahí estoy con mi mamá. Esa foto fue en un almuerzo que hacen todos los años familiares detenidos desaparecidos. Y ahí la estaba acompañando a mamá. Bueno, ahí estamos ahí en el... Esa es la foto del casorio, que ya estábamos, ¿no? Era la última foto, ¿no? De la fiesta, me acuerdo. Esa fue a las 6 de la mañana. Más o menos. Qué tremendo. Ileana, volviendo a monólogos de la vagina, es impresionante cómo han llenado funciones este tiempo, ¿no? Siguen agregando. Estamos súper contentas. Todavía quedan entradas. Voy a pasar el chivo. Sí, 31 sí, claro. Y primero en el Teatro Solís. Es 20, Teatro 2030. Precioso. Sí, precioso. Divino. Es un lugar mágico. Y la verdad que Monólogos ha logrado en todos estos años darle voz a muchas mujeres. Ya pasaron más de 50 mujeres de distintos oficios, profesiones. Y es una obra que recomiendo. Ahora, para la que no tiene idea, ¿no? O capaz que sí. Se hace como el prejuicio de qué es esta obra. ¿Qué habla? ¿De qué se trata? Monólogos está escrita por Eve Ensler, que es una feminista estadounidense, que la escribió ya hace muchos años. Se estrenó en 1996 en Nueva York. Ella lo que hizo fue entrevistar a unas 200 mujeres y en base a esos relatos escribe estos textos y estos monólogos que hablan del amor, del desamor, de la violencia, del deseo, del cuerpo, de la discriminación, todo lo que nos pasa a las mujeres, todo lo que podemos atravesar las mujeres en distintas etapas de nuestra vida. Y creo que Monólogos es esa oportunidad que te invita a través de la herramienta, muchas veces del humor, de la emoción, de la reflexión, a hablar de a veces temas que están ahí, pero son tabú, hay muchos mitos también. ¿Y qué te pasó vos con tu monólogo en especial? Bueno, en este caso, que agradezco mucho a las chicas que me hayan dado la oportunidad de escribí un texto sobre menopausia y climaterio, una etapa de la que no se habla mucho, incluso entre las mujeres, y lo hago muy en clave de humor, y la verdad que me divirtió mucho hacerlo, escribirlo, y fue sanador también, porque cuento también mi propia historia, cómo claro, la menopausia me puso patas arriba, y me obligó también a buscar ayuda, ¿no? Claro. Y creo que a través de ese monólogo también estoy ayudando a muchas mujeres, y también a los varones, porque la invitación es a que los monólogos no son solamente para que vayan las mujeres con un grupo de amigas, claro, y se diviertan. No, porque si los hombres entienden y comprenden y nos escuchan, es como es un ganar-ganar de todos. Claro, los varones acá están súper invitados. De hecho, en esta función va a ir mi padre con sus 85, pero digo, papá, tenés que ir, le digo, por favor. Pero han ido amigos varones y se han divertido mucho. Así que es una invitación, es una oportunidad también, porque después, como tiene el teatro, ¿no?, de generar este encuentro colectivo, que después te sirve para reflexionar y para iniciar conversaciones. Claro. Entonces, en este caso... Ahora, ¿te dio nervio presentarte con tanta gente y abrirte de esa manera? ¿Te da...? Bueno, el teatro, a mí me da un poco de chucho cuando se abriera el telón y sentir las miradas, el murmullo y demás. Y lo hablaba con María Rosa Oña, que es nuestra querida nuestra directora. Dice, ¿sabes lo que me pasó? Y que fue como una adrenalina que quienes hacemos periodismo, sobre todo en calle, cuando salimos en vivo, experimentamos esa adrenalina, ¿no? A todos nos puede haber pasado, ¿no? De que cuando se apaga la luz quedás con el... Claro. Bueno, acá me pasó con la risa de la gente. Nunca había experimentado, vos, Coco, que tenés también años de carnaval,
cuando la gente se ríe al unísono, ante sí, un chiste, sí, ante un comentario, y eso para mí fue mágico. Y me alimentó durante los 15 minutos que creo que dura mi monólogo. Y ya la primera vez ya empecé a meter mechas, como... mechas para los... Te agrandaste. Ahí ya me agrandé. Agarré cuando, la camiseta. Mechas cuando metes algún chistecito que estaba como fuera del libro. ¿Y tenías algún temor o no? De olvidarme de la letra, no. Por supuesto. Sí, de lo que sea. Y aparte, uno de los síntomas de la menopausia, por eso estoy con el número 34, porque son 34 de los síntomas. Claro. Son los olvidos. Claro. Me acuerdo que María Rosa en los ensayos me decía, vos tranquila, porque si vos te olvidás... No importa. No importa, es porque nadie sabe. Es parte de... Claro, piensa que es parte del... Y entonces lo disfruté un montón. La primera vez fueron mis amigas y yo les decía, hay una parte que yo voy a decir... Digan menopausia. Si ustedes ven que nadie dice, griten. Ustedes griten. Y allá las escuchaba a mis amigas. Claro. Estaba menopausia. En cualquier momento gritaban igual menopausia. Sí, desde que empezaste. Pero bueno, lo disfruté mucho. ¿Y cómo fue la convivencia con las demás participantes que estuvieron a la par? Ay, tenemos. Quiero nombrarla a todas. Quiero nombrarla a todas acá. Vos tenés ahí todos los nombres porque somos un montón. Y está buenísimo que. Digamos si todos los nombres. No. Todos los nombres de las chicas. Somos 12. Lorena Bomio, Ilona Silva, Manuela Silveira, Lourdes Ferro, Josefina González, Jacinta Luna, Lucich, Alita Menéndez, Mónica Navarro, Josefina Núñez, Chabela Ramírez, Sabrina González y House of Glama. Sí, ahí somos un grupo muy diverso. De mujeres con distintos oficios, profesiones, con distintas energías, la verdad, lo hemos pasado muy bien y estamos felices de todo lo que se está generando, porque además también está bueno que todo lo que se generó en la recaudación del primer teatro, ahora el domingo 2 de junio va a haber un taller de educación financiera con Soy Caro para 700 mujeres, todavía quedan 100 lugares, entonces también el objetivo de Monólogos de la Vagina todos los años es financiar alguna actividad vinculada a la mujer. Este año es educación financiera. Qué bueno. Bien. Ileana, después de esto, ¿qué sigue que tenés ahí cercano? Así, ¿viaje ahora? Bueno, ahora voy a estar 3 meses acá disfrutando de los afectos. Monólogos es un mojón. Voy a empezar a trabajar el 30 sale el programa periodístico de La Diaria y voy a estar presentando... algunos informes. El primer informe es sobre pobreza. Estuve recorriendo varios asentamientos y en principio eso... O sea que en etapa de elecciones no vas a estar, como para no extrañar ese momento... Claro. No lo sé. Ahora estoy... creo que también está bueno esto, ¿no? De disfrutar los momentos, de proyectarse, sí, pero tampoco me quiero exigir y... ¿Volver a la veterinaria? No. ¿En ese proyecto que tenías de veterinaria antes de ser periodista, no? ¿De perros y gatos? Sí. No lo sé. No sabes. Mira, no lo sé. Estoy estudiando de vuelta. ¿Y con cordón? Con cordón. Qué campañón, ¿eh? Qué campañón se mandó. Qué susto que le pegamos a unos cuantos. Qué tremendo. Te digo que a nada, ahí es. A nada. Tengo muchos amigos aguateros que ayer estaban festejando. Le digo, que festejen ahora. No, pero Cordón está en una etapa muy linda. Se viene la inauguración de la piscina. Sigue la escuelita también especial para niños con TEA. Y la verdad está espectacular, ¿eh? Cómo sí, está quedando. Divino, divino. La verdad que hay un grupo trabajando muy lindo, con muchas ganas. El barrio también involucrado. Y ahora lo que estamos apostando y queremos lograr también es desarrollar más el básquetbol femenino. Ah. ¿Te acordás de algún blooper puntual que te haya pasado siendo movilera? Ay, un montón. Bueno, escucha, seleccionamos uno. Ay, no, no, no. Seleccionamos uno para vos. A ver. Míralo. A ver. Bueno. Ay, faltó. No, brutal. Bueno. Tu cara chiquita. No, no. Tu cara, me muero. Estabas distraída, ¿no? Estabas sacando el teléfono. Porque además quedó preocupada por lo que estaba por salir al aire. Claro. Son esos momentos en que vos estás esperando que te digan aire. Estás repasando lo que vas a decir en tu cabeza. Me acuerdo, Fede Alves es el cámara. Sí. El mejor blooper. Porque además se viralizó. Claro.
mis amigos en España me dicen, tengo acá un blooper tuyo. No, maravilloso. No, no, porque pero aparte son dos caras que son maravillosas, ¿no? La primera. Pero quiero contarles que después esa, tiene obviamente conecté al niño, ¿no? O sea, lo claro. ubiqué al niño. Claro. Que la madre, al principio, nadie fue. Cuando yo dije, no, no, pero yo quiero, porque lo quiero entrevistar, porque la verdad que la puntería que tiene, no, y ahí la madre dijo, es mi hijo. Ahí sí, qué orgullosa. Qué maravilla. Suerte que no, no. Suerte que hoy no viniste de tacos. ¿Por qué? Y bueno. Ah, no, no. No sean malos. ¿Por qué? Me pregunto. No sean malos. ¿Hay más? ¿Qué, por qué de tacos? No, ay, no. Días nos no te lo vamos a poner. No te lo vamos a poner. Pero contanos. Hay algunos zapatos que, bueno, son difíciles. Ay. Pero yo acá quiero, es verdad que yo falté el día que enseñaron a andar en tacos. O sea, falté. ¿Tuvo un día pero que enseñaron a andar en tacos? No. En serio. Chiquilines. No, para, te digo algo. Una masterclass. Tuve una masterclass, sí, por supuesto. Ay, que no sí. debe ser fácil andar en claro. tacos. Soco. Ah. No, con Soco. Soco era. Pero Soco nos enseñaba a andar en tacos. Soco era maquilladora del canal, muy querida por todos. Una querida maquilladora amada del mundo. Soco nos enseñaba. Que era la persona que mejor caminaba en tacos. No, que Soco era y nos diosa. Enseñaba a poner el pasillo de canal y decía, vos tenés que ponerte así, ponerte así. Bueno, pero no, bromeando un poco, falté en el sentido de que, en realidad, cuando sos niña, cuando empezás así a andar, en tacos, bueno, yo se ve que no era lo mío. No era ¿cuántas lo mío? Horas de calle cubriendo cosas? ¿Cuántas horas? Miles de millones de... Y la verdad que ser movilera para mí fue mi... Yo extrañé mucho cuando tomé la decisión de dejar esa vida de movilera. Estaba un poco también... Cansa, pero se extraña. Estaba un poco desgastada, sentía que también tenía que... Un cambio y dar espacio a otros también. Sentía que me estaba repitiendo uh-huh. en muchas coberturas. Y la pandemia fue dura, estuvimos muy expuestos claro. quienes trabajamos en la calle en ese momento. Las redes sociales también llegaron para quedarse y a mí en algún momento también me afectó estar como en el ojo de la tormenta y sentir ahí como ese linchamiento en las redes no estuvo bueno, pero muchas horas y me ha dado muchas satisfacciones y crecí gracias a esa vida de movilera. Aprendí mucho, conocer gente de distintas culturas, en distintos países, cubrir, ¿no? Tener esa posibilidad. Y la dinámica diaria, ¿no? Que de repente tenés que ir a, no sé, Pero también... Mirá qué momento, mirá qué momento. Qué mal. No pudiste ajustarlo bien, puede pasar. En televisión en vivo, pero estas cosas pasan. Pero con altura lo solucionás. En las mejores familias. En las mejores familias. Siempre decías, algún día me va a pasar. Algún día me va a pasar. Y hoy sucedió. Y precisamente pasó hoy. Y con una elegancia. Qué gran. Pero con la elegancia. Yo te voy a decir algo. Aparte, Mariano, quienes lo conocemos a Mariano, miren que Mariano es un poco despistado, ¿no? Un poco por decir algo. Y Mariano nunca se percató y aparte caminaba, no sé por qué ese día caminó más rápido, porque caminaba como... Para mí que lo sentiste claro. que vos caminabas rápido porque también. Mariano, esperame. Sí. Pero bueno, no, ese día los zapatos me quedaban grandes. Entonces Flor me dijo, te voy a dejar unos zapatos que tenés que combinarlos con esto, no te pongas los negros, te pongas... Yo hice caso a nuestra Flor Muria. Y entonces le puse algodón. Le puse algodón y como siempre, llegaba así como un poco rápido, puse poco algodoncito. Faltó. Y entonces faltó algodón. Entonces, recursos que, ¿no? Que, claro. Que no se cuentan, pero que suceden. Y cuando a la primera hice tlac... No, pero la postura... O sea, pero bueno, la elegancia nunca se perdió, perdón. Una cuestión de algodón. Por favor, con elegancia. Liliana, placer enorme. De verdad. Gracias. Lo que venga. Gracias. 31 y 1 de junio, en el Teatro Solís a las 20:30 horas todavía hay entradas. Sí, quedan todavía unas 150 entradas, más o menos. Elena, te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Vamos a la pausa.